Hola amigos del Rincón del Soguero, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Miren, miren a dónde estoy. Estoy sentado al lado de un disco. Así que saben, como el día está muy lindo acá en mi pueblo, en Coronel Vidal, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pollo al disco. Así que manos a la obra para ver cómo se hace este delicioso pollo al disco. Bueno, los ingredientes que vamos a usar para hacer este pollo al disco va a ser una zanahoria grande, cebolla de verdeo, un diente de ajo, 2 cebollas, pimiento verde y rojo, y si quieren le agregan arvejas. Por supuesto que vamos a usar pollo, yo voy a usar patamuslo, y después para cuando estemos cocinando vamos a necesitar un poco de caldo o vino. Yo voy a usar caldo de pollo, sal por supuesto y aceite para ponerle al disco. Vamos a comenzar picando la cebolla. No vamos a picar demasiado fino porque como el disco levanta mucha temperatura, si no se pierde demasiado los ingredientes, así que medio gruesito. Ahora vamos a cortar la cebolla de verdeo, también medio gruesita. Ahora los pimientos los vamos a cortar a la mitad. Le vamos a sacar lo blanco y la semilla. Ahora lo vamos a cortar en tiras también, tampoco demasiado finas. Ahora también el pimiento verde o morrón verde, como le digan. Le vamos a sacar la semilla y lo blanco. Estos morrones son cosecha de la huerta. Le sacamos lo blanco para que no quede amargo. También lo cortamos en tiras. Bueno, ahora vamos a cortar la zanahoria en rodajas. Estas rodajas que están muy anchas las voy a cortar a la mitad. Y estas de acá. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a trozar las patamuslo. Y ahora que las patamuslo vienen con un pedacito de la carcasa, lo que vamos a hacer, se lo vamos a separar también. Listo, y esto vamos a hacer con todas. Bueno, ahora vamos a calentar el disco. Una vez que calentó le vamos a echar el aceite desde los bordes, miren, porque cae hacia el centro, así que, ¿ven? Bueno, ahora vamos a poner el pollo. Bueno, ahora le vamos a poner un poquito de sal. y lo vamos a dejar así quieto hasta que se dore, porque no queremos que nuestro pollo salga hervido. Una vez que ya están un poco dorados, los empezamos a dar vuelta y que se doren por el otro lado. No sé si notan y escuchan que salpica mucho. Esto es porque los pollos han estado congelados, entonces tienen mucha agua, así que tienen que tener mucho cuidado de no quemarse porque el aceite salta para todos lados. Bueno, ahora le vamos a agregar el ajo y las hojas de laurel. Me olvidaba de decirle que no le echen mucho aceite porque el pollo, si es gordo, va a largar mucha grasa y nos va a quedar el pollo al disco muy pesado, si no. Bueno, ahora vamos a hacer espacio en el medio. Y vamos a poner las verduras en el centro. Movemos un poco. Bueno, ahora lo vamos a tapar y lo vamos a dejar un ratito tapado hasta que las verduras se pongan transparentes. Bueno, ahora le vamos a agregar los condimentos. Bueno, le vamos a poner unas ramitas de tomillo, que lo tengo en maceta. Unas ramitas de orégano fresco, un poco de ají, un poco más de ají, un poco de orégano seco. No haría falta con el orégano fresco, pero le vamos a agregar igual. Por supuesto que le voy a agregar pimentón porque me gusta mucho. Y le voy a agregar un poquito más para que quede rojito. Mezclamos un poco. Y ahora tapamos por un rato más. Bueno, una vez cocidas las verduras le vamos a agregar el caldo. Le agregué más o menos medio litro de caldo. Ahora vamos a mover un poquitito. Y con la cuchara vamos a despegar lo que se ha pegado en el fondo, porque eso le da un muy buen sabor al pollo al disco. Bueno, ahora tapamos y dejamos hasta que el pollo esté bien cocido. Bueno, pasado un rato, el pollo ya está, miren. Antes de retirarlo del fuego le vamos a agregar las arvejas. Se las agrego ahora lo último porque estas son arvejas precocidas. Si se las ponía antes se iban a desarmar. Así que se las ponemos en el medio. Las desparramamos para que se calienten. Y ahora le vamos a agregar a nuestro pollo mi ingrediente secreto, que es queso blando o queso mantecoso. Lo vamos a cortar en cubos. Ahora le vamos a hacer lugar en el centro. Colocamos el queso ahí. Esperamos que se empiece a fundir. Empezamos a revolver y que se vaya mezclando el queso con el jugo. Van a ir notando cómo cambia de color. Le vamos a quitar las hojas de laurel y si encuentran el ajo también se lo vamos a quitar porque si se quemó demasiado va a quedar amargo y a alguien le va a tocar el ajo amargo y no le va a gustar. Revolvemos bien. Miren cómo ha cambiado. Se ven un poco las hebras de queso. Ahora ya podemos apagar. Lo dejamos reposar un poquitito y está listo para servir. Bueno, ahora lo vamos a probar. Ahora no queda más que probarlo, a ver si no me quemo. Buenísimo, el pollo ha quedado buenísimo, súper tierno. A ver, la salsita. Muy bueno, la verdad. Que está buenísimo. Está para comérselo todo ahora, pero bueno, tengo que terminar el video. Bueno, lo dejo porque si no, no voy a poder terminar el video. Y así está mi versión del pollo al disco. Quiero que me cuenten en los comentarios cómo hacen ustedes el pollo al disco, porque en cada casa hay una receta diferente. Yo tengo mis amigos que todos hacen pollo al disco, todos distintos, todos tienen diferente manera de poner los ingredientes, así que también quiero que ustedes me cuenten cómo es su receta del pollo al disco. Oh, espero que el video les haya gustado y que lo hayan visto claro. Pero antes de despedirme, le quiero mandar un saludo muy grande y un gran agradecimiento a Carlos Esperón, a Natalia, a Camila y a Agustín, que ellos me prestaron el disco para que yo pudiera hacer este video. Así que muchísimas gracias por el aporte y ahora sí, me despido. Espero que lo pongan en práctica y nos vemos en el próximo video. No se olviden de suscribirse. Un abrazo, Vuelta y Media. Chau.